Bueno, pues eh, ahí uno de mis hobbies favoritos este, es el béisbol. Es donde pues trato un poquito cada vez que hay tiempo de, de practicarlo, ¿no? Y aquí pues desde muy pequeño comenzamos, este, logramos quedar ahí, eh, logramos tener dos campeonatos aquí en Marino Boleón. Eh, son etapas de mi vida que nunca voy a olvidar y que sin duda alguna cada vez que entro aquí al pueblo de Marín y, y, y de entrada nos recibe este hermoso campo de béisbol, este, desde luego que siempre vienen esos recuerdos a mí. Pues estar en, en el escenario junto con mi padre es algo que nunca, nunca imaginé, mi hermano yo creo que piensa lo mismo, este, no compartirlo, siempre, siempre soñábamos al, al momento de, de ir a alguna de sus presentaciones que, que tuvimos muchas oportunidades de acompañarlos en gira a Bronco, este, siempre que nos acomodábamos ahí en la tarima de Choche. Eh, ahí nos acomodaba mi papá para poder estarnos viendo este estarnos vigilando este siempre uno como niño no siempre siempre tuviste esa fantasía ese sueño ¿no? de algún día ser como tu papá de algún día pisar un escenario ante tanta gente ante tanto público y recibir tanto cariño tantas muestras de amor de cariño de parte del público hacia él pues uno siempre lo veía reflejado que algún día Podríamos estar en sus, en sus botas. Este, y nunca, nunca pensábamos que ese sueño se iba a cumplir. Y no solo cumplirlo, sino que también compartirlo junto con Él, que es una etapa también hermosa, maravillosa. Mi papá es todo para nosotros, para mí en especial. Es, es un gran maestro, una persona que admiro mucho. Lo más importante así que, que tratamos de retomar de parte de Él es, es esa humildad, es esa sencillez y siempre ha llevado en toda su carrera dentro y fuera de los escenarios. Bueno, este concierto, este aquí en Monterrey, fue algo, algo único. La verdad no lo veíamos llegar. Eh, ya a la fecha ya queríamos que se diera. En el momento en que nos dicen que va a ser grabado, va a ser la primera grabación de, del Gigante de América con Sangre Nueva, completamente en vivo. Este, el quedar plasmado para la historia, ¿no? Y sin duda alguna la gente nos fue llevando en todo el concierto, este, canción tras canción, tema que nos solicitaban, tema que complacíamos, y este, y yo creo que la gente fue la cómplice total de que este, este concierto haya logrado esta, este éxito y esta, este buen sabor de boca que nos dejó a nosotros y que sabemos que a ustedes también se los va a dejar.